Bueno, capitán, ¿alguna vez te has planteado el saber cuánta pasta se deja un cliente tuyo en tu gimnasio y realmente te has planteado esto, ¿para qué te sirve saberlo? Pues de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy. En definitiva, esto tiene un término que se llama Lifetime Value y de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy. Así que si quieres saber para qué sirve y cómo puedes aplicarlo para mejorar el rendimiento de tu gimnasio, quédate a ver el vídeo de hoy, porque estoy convencido de que te va a ayudar muchísimo. Pero antes de nada, y como siempre digo, me presento. Mi nombre, Nacho Perelló, fundador y capitán de ESO, de ahí atrás, de MPG, Marketing para Gimnasios, una agencia, una empresa que se dedica a ayudar a gimnasios como el tuyo a captar más y más clientes utilizando estrategias de marketing digital. Y este, mi canal de YouTube, donde toda la semana subo un vídeo como este, donde hablamos sobre ventas, marketing, fidelización y yo que sé más. Y ahora, también todos los jueves a las 8:30 de la mañana, subimos una entrevista con un gerente de gimnasio, con un CEO, en el podcast Capitanes del Fitness. Y así que nada, no te entretengo más, capitán, capitana. Y ahora sí, vamos para adentro, vamos para el contenido de hoy. ¡Vámonos! Lo primero, ¿cuál es el valor de vida de un cliente? Pues en definitiva es lo que se deja el cliente al mes multiplicado por el número de meses que está en tu gimnasio. Entonces, esto ya nos dice un dato importante. Realmente, ¿cómo lo calculamos? Pues así de claro, un cliente pues se deja la cuota, se deja pues las botellas de agua que compre, se deja las clases de entrenamiento personal, todas estas cosas que compra en la instalación además de la cuota y el número de meses que ese cliente está contigo. En definitiva, eso es el valor de vida de un cliente. Y seguro que te estás preguntando, ¿y qué? ¿Esto para qué me vale? Para muchas cosas, capitán. Pero principalmente tienes que saber que esto te ayuda a tres cosas distintas. La primera de ellas es, o te ayuda a saber cuánta pasta te puedes gastar en adquirir un cliente. Y esta es una lucha que tengo yo a diario con gerentes de gimnasios que me dicen, ostras, es que me ha costado captar un cliente, yo qué sé, me lo invento, 50 € entre lo que he invertido en las campañas de Google, en las campañas de Facebook, en no sé cuánto. Por cierto, ¿sabes cuánto te gastas en adquirir un cliente? Si no lo sabes, oye, empieza a medirlo. Si te das cuenta que un cliente pues en su vida media pues se deja 1000 euros, pues cómo no te puedes gastar en adquirir un cliente 60 o 70 u 80. Sí que es cierto que cuando los centros deportivos son más premium, normalmente la adquisición del cliente es mayor, por eso mismo, porque al final en ese ciclo se deja más dinero. Mientras que cuando es más low cost, normalmente el coste de adquisición es menor. Entonces, esto, el saber el lifetime value, te va a ayudar primero a eso, a saber cuánta pasta puedo invertir en captar un nuevo cliente. Lo segundo, qué productos, o te va a ayudar a saber qué productos o servicios son los que consumen las personas que tienen un lifetime value mayor. Es decir, si detectamos, oye, mira, de todas las personas o todos los clientes que tengo, estos son los que tienen un lifetime value mayor. Y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, oye, ¿y qué consumen? ¿Qué productos o qué servicios son los que consumen para potenciarlos más? Porque evidentemente nos interesa tener clientes que duren mucho tiempo y clientes que al final se dejen la mayor cantidad de dinero al mes. El tercero, ¿qué clientes son los más rentables? Es decir, que también esta información o saber el lifetime value nos va a permitir saber, oye, cuáles son los clientes que son más rentables de mi instalación. Entonces yo creo que estas son tres razones súper importantes para que empecemos desde el día de hoy a medir el lifetime value. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para aumentar el lifetime value? oye, pues ya hemos hablado, ¿no? O sea, ¿qué cosas tenemos que hacer? Lo primero de todo, ¿qué hacemos para que ese cliente dure la mayor cantidad de tiempo en nuestra instalación? Y aquí esto es algo que yo he repetido a la saciedad. Lo primero de las cosas que hacen que ese cliente dure es lo que le vendamos. Quiero decir con esto, si ya directamente le estoy vendiendo una permanencia de un año, yo sé que hay muchos que son reacios a vender un año, yo no, un año, dos, tres, lo que haga falta, eso no quiere decir que tengan que pagarlo por adelantado, esto va a hacer ya que el cliente se apegue a nosotros durante mucho más tiempo. La segunda de las cosas que siempre digo que hace que el cliente dure más tiempo, pues evidentemente es la forma de pago. ¿Cómo nos paga? Si somos nosotros los que vamos a cobrarle todos los meses, durará más tiempo que si es él el que viene a pagarnos todos los meses. ¿Cómo recomiendo yo ir a cobrarle? Dicho hasta la saciedad, con cargo recurrente a la tarjeta de crédito, ¿vale? Si no sabes cómo hacerlo, escríbeme y te pongo en contacto con una empresa que lo hace de puta madre. El tercero, trabajar la fidelización de clientes. ¿Cómo lo trabajamos? Oye, pues con estrategias de fidelización de clientes, con un plan de marketing específico de fidelización de clientes. En definitiva, teniendo a clientes enamorados de ti, de tu instalación y de tu equipo. Esto es vital. Entonces, si todo esto se cumple, ¿qué hará? Pues que tu cliente dure el mayor tiempo posible. Y si dura el mayor tiempo posible, el lifetime value ya va creciendo porque ya está durando mucho tiempo, ¿vale? Pero ahora, si somos capaces de que se deje la mayor cantidad de pasta, mejor. ¿Y cómo vamos a hacer que se deje la mayor cantidad de pasta? De dos formas. El venderle una cuota recurrente lo más alta posible. Pues, por ejemplo, le puedes vender una cuota recurrente de un programa específico de dolor de espalda, ¿vale? Donde tienen acceso a unas clases específicas, pero es un pago recurrente. Entonces, ahí se trata de tener servicios específicos para poder vender a un mayor ticket. Y aquí, ahora mismo se me acaba de ocurrir un ejemplo que puso Jorge en un podcast donde hablaba de eso, ¿no? Que tenían un programa específico de dolor de espalda, creo que me dijo, donde ahí eran donde la gente duraba más tiempo y donde dejaban más dinero. Por lo tanto, al final, donde tenían el lifetime value más alto. Y por último, también tener muy en cuenta la tercera forma de poder mejorar ese lifetime value es con todos los productos añadidos que vendamos que no sean de pago recurrente. Agua, suplementación, merchandising, millones de cosas que nos podamos inventar. Bien, Nacho, ¿y esto cómo lo hago? Bueno, la verdad que lleva una estrategia muy grande por detrás que te voy a dar unas cuantas pinceladas de cómo poder hacer esto para incrementar este lifetime value. Lo primero de todo y lo más importante, y repito, capitán, capitana, lo más importante para subir el lifetime value de tu instalación es vital que tu equipo esté enchufado. Si tu equipo no está enchufado con esto, no vamos a tener un buen lifetime value. ¿Por qué? Porque la gente no va a estar contenta, por lo tanto no va a durar mucho tiempo, porque el equipo no va a hacer por venderle los tickets más altos, porque no va a hacer por venderle suplementación. Entonces, súper importante, el equipo es, digamos, que el arma más importante o más determinante para hacer que un gimnasio incremente su lifetime value. Entonces, empieza a trabajar tu equipo. Número 1. Número 2. Sistemas de fidelización. Utiliza software que te ayuden a trabajar la fidelización de clientes, ¿vale? O no, utiliza software, pero utiliza sistemas de fidelización. Por ejemplo, si traigo un amigo, te hago un descuento en no sé cuánto. Ese descuento va a hacer que luego compres otra cosa y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, todo lo que sea premiar al cliente con descuentos, con no sé cuánto, esto va a hacer que también incremente el consumo o la compra de servicios añadidos. Y el tercero, y no menos importante, automatízalo todo con una herramienta de automatización. Nosotros hace poco presentamos una herramienta que se llama LeadFit, que por aquí te la dejo, ¿vale? La presentación que hicimos, donde hablamos cómo podíamos hacer esa automatización con esos clientes una vez que pasaban a clientes, ¿no? Donde podíamos ir dándole las ventajas y las virtudes de todo lo que tenemos dentro de la instalación para, evidentemente, incrementar ese ticket medio. Entonces, bueno, capitán, yo creo que aquí te he dado unos cuantos tips para que hoy mismo cojas papel y lápiz, cojas ideas y empieces a aplicarlo desde hoy. Y recuerda que si no lo aplica, no vale de nada. Motivación sin acción no vale de nada. Entonces empieza a actuar. Cógete un par de cositas de las que te he contado aquí y aplícalas hoy mismo. Así que nada, capitán, capitana, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!